Es aquí, pinche escorpión. Estamos haciendo la reunión del crew y de los corridos del crew. ¿Qué onda, güey? ¿Qué has hecho desde que se deshizo el crew y dejaste de hacer videos? No mames, ¿cómo tienen a los perros en la azotea? Mira, ¡qué culero! Regina, ¿qué se dedica a tu papá? Mi papá es puta. Ya te retiraste del pinche tutú, güey. No, desde que te quitaron tu nombre, soy el Fede Lobo. ¿Quién es tu exnovia favorita? Oye, hola. No mames, sí se está juntando, cabrón. Es el crew, es el crew. ¿Qué traza? No manches, ¿tú eres el escorpión, güey? ¿No me notas algo diferente? Sí, güey, te veo bien rojo, bien poderoso, güey. Fase 5, pendejo, ¿cómo ves? Cabrón. ¿Y dónde sacaste el nombre, güey? Me lo dieron los dioses. ¿Qué pasó, pinche Fede Crazy? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás, está escorpión? Todo, güey? Ya, la pinche barba cada vez te sale más cabrón, así, tupida. Güey. Yo también estoy evolucionando, güey. Tú eres como un pinche Pokémon, ¿verdad? Más o menos, cabrón. Eso. Más ¿qué, menos, qué, si fueras Pokémon, ¿qué Pokémon serías? Yo sería Gárrados. Gárrados. No sé cuál es, güey, pero ese sería, güey. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué estabas haciendo aquí, güey? Te veía ahí de indigente, dije, ¿qué pedo, güey? Vamos a subir a este pinche... Pensé al principio que eras Chabelo. ¿Eres un cosplay de Chabelo? Güey. Más o menos, güey. La gorra, las bermudas, güey. Los tenis... No, pues es que ahorita me quiero vestir como chavo, güey, para que la gente piense que todavía tengo 20, güey. No mames, me acuerdo cuando hacías videos en Tutú, güey. Cuando así eras trascendente. Oye, pero todavía hago, güey. ¿Entonces qué? Yo, pues todavía hago videos, güey. No mames, güey. ¿Cómo vas a hacer videos? Tú te deshiciste junto con todo el crew, güey. No, güey, no. Todavía subo videos. Tengo dos canales, güey, todavía, güey. ¿De qué subes videos? Uno de videojuegos y uno de películas. ¡Uy! Ahora resulta que cualquier pendejo habla de películas. Pues sí, güey, hay un pinche canal que se llama Estos Combo y otra. Esa sí es una chingonería para que veas. Y ya después de eso, toda la bola de pendejos se les ocurrió hacer de cine. No, neta, sí sigues así. No es cierto, güey. Ya te retiraste del pinche tutú, güey. No, desde que neta. Te quitaron tu nombre, soy el Fede Lobo, ya. Te lo robaron. Güey, yo ni siquiera me llamaba Fede Lobo cuando pasé ese desmadre. Entonces, güey. Entonces, ¿cuál te quitaron? Me quitaron, ay, la actúa. No, no. 527. Me quitaron el gran nombre de Fede W2M, güey. ¡Ah! ¿Qué pedo? No me acuerdo de esas épocas del crew, güey. ¿Qué pedo? ¿Y cómo me han pedido que los junte otra vez diciendo que les dé vida? Porque están todos pinches muertos y jodidos. Nadie los ve, nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ustedes. Están de la verga. ¿Qué se siente ser parte del pasado y que les vaya tan del pito hoy en día? Ya, güey, pues no nos va tan mal, güey. ¡Ah, cómo chingados no, güey! Pues le echamos ganas, güey. Pues sí, pero nadie los ve. ¿Cómo no, güey? ¿Quién te ve? Me ve mi mamá, mi familia, güey. ¿Cuántos suscriptores tienes? Ahorita en Fede Lobo estoy llegando a los 3 millones. ¡Ay, discúlpeme, señor, 3 millones! ¿Para las 50 visitas que tienes? No, bueno. ¿Cuánto tienes de visitas? Por video como 3 millones, güey. Para quien no está acostumbrado a ver basura de internet, basura del tutú, güey, esta chingadera se le dije el Fede Lobo, ¿no? Así te acuerdas. Claro, claro, sí. El pinche Federico. Entonces el pinche Federico era parte de unos pinches ancianos del pinche tutú, güey, el primer grupo de pendejos que se juntaron para hacer videos, que se llamaba el Crow. El crew. Ajá. Entonces, después valieron madres, ¿no? Porque pues ya llegaron gente más talentosa, con más gracia, más llegaron guapos, más tags, guapas. Llegaron los tags, los challenges. Contenido que evolucionó, claro. La forma de ver el pinche tutú. Y ya, estos güeyes quedaron obsoletos totalmente. ¿Y ya tienes hijos? No, güey, todavía no, güey. ¡Y pinche quedado de mierda! Mames, pues estoy joven todavía, güey, para tener hijos, güey. ¿Entonces qué tienes? A los 30 años, cabrón. A los 30 años tus papás ya habían tenido como 70 hijos, cabrón. Pues ellos, güey, pero pues yo me voy a esperar un ratito para tener ¿A los hijos, cuántos wey? Años te tuvieron tus papás? Como a los 25, güey. ¿Es pendejo? Tú tienes 31, güey. Tus pinches espermas ya no sirven. Güey, ¿cómo sabes eso, güey? Pues porque se te ve la cara toda culera. ¿Por lo menos ya tienes pareja? Sí, ya estoy casado. ¡Ah, ya estás casado! Ahora resulta que se casan los youtubers. ¡No, güey! ¿Por qué te casas? Los youtubers tienen que vivir en el pecado. Pues es que ya después de tanto tiempo de viejas, güey, de lo que se llaman culos, güey, de experimentar con güeyes, culos, con viejas. Culos sabrosos. Exactamente, güey. Pues ya te llega la edad donde dices, ya quiero sentar cabeza, güey, ya me cansé de las drogas. Ah, de sentar cabeza estás hablando de coger mucho. Ah, exactamente. Ah, qué chingón. ¿Sabes qué, cabrón? Yo pensaba que contigo la iba a hacer, pero estás de hueva.
¿Qué te parece si hoy le volvemos realidad el pinche sueño mojado de todos los pinches escuincles niño rata que ya crecieron y que tienen más de pinches años así en el pinche tutú? No, de volver a juntar al pinche grupo. ¿A poco vas a traer a Lizra hoy, güey? No, va a ser imposible que vas a traer al mismísimo Tómame Tenoch. Comencemos con el que los traicionó. Vamos a ver si está, pendejo. Órale, güey. Lo voy a marcar. ¿Sí? ¿Sí, bueno? ¿Sí? Chango, ¿cómo estás? Habla tu dios el escorpión dorado, fase 5. Ah, sí, no, pensé que era mi mamá, pero ya te reconocí la voz. Qué bueno que me reconoces. Oye, yo sé que estás muy, muy ocupado, que has de tener miles de campañas rodando en este momento, pero ¿cómo andas de tiempo para que pasemos a saludarte? ¿Pero a dónde? Pues a tu casa, pendejo. ¿Sigues viviendo en la misma posilga de mierda? No, ya vivo en otra, mejor. Mejor que tu casa. No, mames. No, ¿a poco vives en algo mejor que el Olimpo? Mira, te va a hablar, ya traigo aquí un güey, a ver si reconoces todavía la voz. Hola, Wherever, ¿cómo estás? Soy tu mejor amigo. ¿Te acuerdas de mí? No mames, Ángel Gabriel, ¿qué pedo? No, no, güey, ese era otro. Me conocen el día de hoy como Fede Lobo, güey. No manches, el Fede Lobo, soy tu super fan. Gracias, güey. Salúdame al jefazo. Ah, güey, ya está registrado Fede Lobo, güey. Pasamos por ti, ¿qué pedo? Ok, pues sí, los espero. A ver, deja, termino de hacer lo que estaba. Ya, listo. Vamos para allá. ¿Sí es por aquí donde vive el pinche indigente? Creo que sí, güey. ¿Tú nada más por el olor lo reconoces? Sí, 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 como que... Donde huela a caca. Como que huela a zacate, entonces sí es aquí cerca, güey. Ahí está, ya nos pasamos, ya está el pendejo. ¿Qué pasó, güey? A ver. ¿Cómo es ese pendejo? ¿Qué? ¿Estaba allá? Cédele lugar a tu jefe. Oye, no es mi jefe, güey. Tú hablas tu jefe, pásale. Con gusto. Guayaber, pásale. Con gusto le pasa el deseo del lugar, güey. Que se vaya para atrás tu esclavo. Escorpión es pendejo. ¿Cómo se quiere los bar, güey? ¡Oh, hola! ¡Uy! ¡No manches! ¿Cómo me cisqué? ¿Qué pasó, Wherever, tu morro? Pues nada, sigo siendo... Wherever. Aquí está el Wherever, tu morro. ¿Se acuerdan de él? Sigo siendo ídolo de los pubertos, mira, ve. ¡Mira, el Wherever, tu morro! ¿Cómo están, amigos? Aquí está el Wherever, tu morro. Ya está su empleado, el Fede. Hola. El Fede Wolf. Ay. ¿No? Sí. ¡A huevo, mi sida! ¿Viste? Se emocionaron bien, cabrón. ¡No mames! ¡Ya vieron! ¡Ahí está el Wherever Tomorrow! ¡No, no! ¡Pélale! ¡Al Wherever Tomorrow! ¿Ese quién es? ¡No lo conozco! ¿Conoces a Fede Lobo? ¡Eso ya está muerto! ¡Es un pinche muerto, par de pendejos! ¡Mire! ¡Gocen! ¡Así se siente todavía ser famoso! ¡Ah! ¡Yo sí le voy a subir a mi ¡Tócalo, pendejo! ¡Tócalo! ¡Eso! ¿Cuántos años tienen? ¡No sé! ¡Yo soy el güero! ¡Y fuera! ¿Cómo estás? ¡Güey! ¡Me habían confundido con Luis! Luisito Rey, pero nunca con el güero, güey. Qué chingón. ¿Hace cuánto que no se veían, Wherever, tú y el Fede? Hace poco, ¿no? Fíjate que como trabajamos en el mundo del gaming de los videojuegos. Claro. Ah, son gamers. Un mundo que tú no conoces. Son gamers, ¿no? Con Now Lobby. Con la caja café. No, Lordy. Ay, qué bueno. Bueno, como no lo dijeron bien el otro día en el stream, se los platicamos. Cuando el primer canal que quería sacar el Fede, quería que fuera de videojuegos. Y entonces estaba diciendo a su patrón, ¿te acuerdas? Uh-huh. Quiero sacar un canal de videojuegos que se llame Now Loading. ¿Qué? No, pero dijo, no mames, güey, pero ¿cómo? Es que ni siquiera sabes hablar inglés, güey. Dice, no, pero así después de mil cosas. No, pues ya tengo hasta el nombre y todo. A ver, ¿cómo se va a llamar? Now Loading. Puta madre, otra vez nos va a agarrar la policía. No mames, ya no subí aquí. Ah, no, actúa normal. Actúa casual. Manejando casual. Y pasamos desaparecidos. ¿Quién hubiera imaginado que sí funcionaría el pedo de videojuegos para este pinche inculto que no habla inglés? Es correcto. Y mira, que el güero también ahí le daba, pero como... ¿Como el huevón? Como le gusta a todo menos a lo que se dedica mucho. Quiere ser fitness. Como le gusta al Kevin. Como le gusta al Kevin más. Bueno, pues ya le fue bien a Kevin. Gaming. Eres al güero. Oigan, ¿qué dicen? ¿Vamos por el pinche Luis? Pero no va a estar, ¿sí? ¿A poco se podrá? Pero yo digo que está ocupado, güey.
A ver, vamos. ¿Hasta allá? ¿Sí? ¡Habla el escorpión dorado, tu dios! Ah, ¿qué pedo, escorpión? ¿Cómo estás? Bien, cabrón. Oye, ¿sigues viviendo donde mismo, aquí en Coajalco? No, güey, ya no estoy ahí. Era Iztapalapa. Tengo a dos amigos aquí a que tal vez nos recuerdas. Escúchalos. ¡Pelambre en el alambre! Ah, no, perdón. ¿No? ¿Qué? Nadie, güey. Yo, el Wherever Tomorrow, el principal. Ah, no mames. Dije Wherever. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güey? Jim Carrey. Bien. Y adivina a quién traigo también. A uno de tus más viejos amantes. Yo soy el Fede Lobo, güey. ¿Me ubicas? Ah, no. O tal vez me ubicarás por el Fede Wolf. ¿Y cómo es que están juntos o qué? El dinero, güey. Nos pagó la escorpión. La necesidad de fama, güey, los hizo a que se juntaran aquí. Bueno, eso les pasa a todos, sí. No los culpo. Voy a pasar a tu casa para hacer la reunión del crew. ¿Jalas o te rajas? Pero ya ahorita. Ya, güey. Ponte algo. Mames, pero me acabo de salir de bañar. Estoy aquí. Así, vente. ¿Estás con Félix? ¿Sí? No mames, no. 2x1, güey, a huevo, güey. Y él todavía se sigue bañando, también ya salió. Oye, Félix está enojado o está contento, para saber si quiere. Ahorita estaba comiendo croquetas. No mames, ¿cómo tienen a los perros en la azotea? Mira, qué culero. ¿Qué pasó, perrito? Baja, pinche. ¿Cómo? Yo no me acuerdo cómo se llamaba este güey. ¿Cómo se llama? Creo que se llama o Félix o Fermín o Javier. ¡Fermín! ¡Félix! ¿Te dejas salir a jugar fútbol? ¿Qué es aquí, pinche escorpión? Estamos haciendo la reunión del crew y de los corridos del crew. Vale. Deja que el perrito se vaya al frente. La mascota del crew. Ven, mascota. Ven, mascota. Ven, pásate enfrente, pendejo. ¿Por qué ahí, güey? Pues para que sientas lo que se siente ser el principal. ¡Bienvenido! ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Ay, güey, es que no sé cómo se utiliza. ¿Cómo estás, pinche? ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde en el Chapatláhuac? Aquí, güey. No, pues bien. Oye, hola. No mames, sí se está juntando, cabrón. ¡Es el crew! ¿Qué has hecho? Platícanos. ¿Yo? 10 años después, ¿qué has hecho desde que...? Me desconvertí de perro. Hago streams en Twitch. ¿Haces streams? Hago streams en Twitch. Ah, ¿es ahí donde amenazas de muerte a la gente? Cuando quieras, güey, mándame tu dirección. Rompemos la madre, güey. ¿Qué se siente que siempre te hagan burla de que te convertiste en perro? ¿Sí estabas ardido o no estabas ardido? ¿En qué momento ya dijiste ya no hay pedo, son mis amigos, así nos llevamos? Me tomó como 2 años, sí, superarlo. Ajá. Sí, me afectaba muchísimo. ¿Sí te rías? Sí, sí. Pero tú no eres ardido, o sea. Pero es que eres bien tranquilo. Y tenemos a Huichito Rey. Hola, señor. ¿Cómo van, okay, pues tus patrones, el Capi Pérez, Facundo? No, pues bien, pues ahí dándole. ¿Qué más tienes de patrón? ¡Cállense! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¿Ahora a quién le has vendido el culo, Luis? Pues ahorita estamos en el pedo rapero. Asesino es mi nuevo proxeneta. Es tu nuevo pimp, ahora sí. Eres la puta del asesino. Sí. Qué chingón, cabrón. Pero está como que va avanzando, ¿no? O sea, ¿le estás poniendo el cuerno a Elliot Chanel o qué? No, pues esa parte, güey, no tiene nada que ver eso, güey. ¿Por qué te retiraste de tu, Luis? Pues es que la vida de padre es difícil, entonces a veces... ¡Ya eres papá, ya pendejo! Papá, pues, ¡no sí, mames! Sí, tuviste la responsabilidad de engendrar un hijo para que después lo avergüences durante toda su infancia y toda su secundaria y todo, bueno, eso. Ese no fue mi objetivo, güey. Solamente quería tener un... ¿Fue niño o niña? Fue niño. ¡No mames! ¿Te das cuenta lo que le hiciste a esa niña? ¿Qué, güey? Pues, a ver, ¿cómo se llama su nombre de Regina. Tu niña? Regina, ¿qué se dedica a tu papá? Mi papá es puta. Vale. ¡No mames! No va a decir eso, güey. ¡Claro que sí! Déjate, marcas, enseño un ¿no? video donde no se bese con un hombre. ¿Qué les parece si le hablamos al güero? ¡No! No mames. Creo que vive por aquí. ¿Quién habla, pendejo? ¿Eh? ¿Güero? Sí. ¿Wherever, güero? Sí. ¿Cómo estás? Habla tu dios, el escorpión dorado. Ah, espérame, te paso a alguien más. A ver, pásame. Espérame, déjame. ¿A quién me vas a pasar, la jarocha? ¿Qué pasó, güey? ¡Es el güero! ¿Quién habla? Habla el güero. ¿Qué pedo, pinche Cristian? ¿Cómo estás? Estamos hablando bien de ti. ¿Qué pasó, pinche escorpión morado? ¿Por qué estás? ¿Eres ahora la puta de Ricardo o qué? Sí, estoy viviendo ahora con él, ya me divorcié y jamás regresaré a mi casa. ¡Qué chingunga! Oye, estamos cerca de la casa del güero. Bajen, güey, les tengo una sorpresa.
Pásate, pásate para adelante, Luis. ¡Qué chingón, cabrón, que se dejaron venir! ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, mi querido escorpión dorado? ¿Qué has visto en el ring desde... desde antes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hermanazo. ¿Eres cosplay del Thor, gordo? ¿Qué pedo? Yo, sí, exacto. ¡Qué chingón, cabrón! Fui el doble. Qué bueno que están aquí, porque íbamos pasando y dije, ¿y si juntamos a los Guayabers de nueva cuenta? ¿Quién falta? Nadie. Nadie. ¿Qué pasó, pinche Instagram? Está dormido. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, culero? Bien, bien, aquí a punto de grabar ustedes. ¡Ah, mi no, el chambeador, para tener como 30 mil views. ¿Eh? Aquí editando. Estoy editando y grabando al mismo tiempo, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Dónde estás, pendejo? Nos juntamos todo el crew, güey. ¿Dónde estás? Pues les dije que no podía, yo estoy acá en el terreno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡La verga! No, es en serio, mira, ya subí una foto, mira, chécala. ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? Ya la subí en todas mis redes. ¿Con quién estás grabando? Uy, la madre. Ubicación, apenas voy a grabar con Jürgen. ¿Con Jürgen Damm? ¡Jürgen! Correcto. A ver, pásanoslo. Pásame a Jürgen. A ver si pásalo. No, está ahorita entrenando. ¡No, pásame a Jürgen! No, mames. Está entrenando, te paso al Tuca si quieres. Pásame al Tuca. Chinga tu madre, nos vemos. Oigan, pues ya estamos ahora sí juntos, todos los que pudimos y que quisimos, ¿no? A huevo. Yeah. Sí, los amigos. Con esto queremos hacerles un anuncio a todas las redes sociales. Uf. Santos. No, espérate, al final del video les hacemos el... No, mames, no, hasta el final. Hasta el final. ¿Quién es tu mejor amigo del crew? Mi mejor amigo del crew. Es una pregunta difícil porque todos han sido mis mejores. ¡Chinga tu madre! ¡Contesta! Parte de la vida. Contesta una cosa ya. ¿Es cierto que el Wherever no sería nada sin ustedes? No sé, hay que preguntarle al Wherever. ¿Qué? Wherever. El Wherever Tomorrow sería algo sin los crew, o los crew no serían nada sin el Wherever. Conteste, los escucho, adelante. Es un complemento. ¡Chinga tu madre, complemento, mis huevos! ¿No tienen huevos o qué? Al final de cuentas, a lo mejor Wherever Tomorrow solo hubiera sido lo más cabrón, o a lo mejor no hubiera sido nada sin que hubieran estado ellos. Permíteme, déjame darle la palabra a quien te robó el crew. Adelante, te escuchamos. Ahí les va. Con ustedes la voz del líder del crew. Digo, perdón, de los noobs. De los noobs. A ver, este es Feli. Yo creo que si no nos hubiéramos conocido, o incluso si no hubiéramos hecho videos, todos tendríamos la misma felicidad que ahorita tenemos, pero no hubiera sido tan divertido. ¡Ay, pinche mamón, cabrón! ¿Qué, güey? ¡Hágalo! ¡Pinche, por qué eres! Pedo, ¿eh? Estás bien pendejo. Yo creo que si estuviéramos juntos, sí estuviéramos muy cabrones. Bueno, ¿de quién fue la culpa? De Talán. De cualquiera de mis novias. Pues ey, eso sí, tú lo ¿te sabes? ¿Acuerdas cómo yo siempre quería grabar con ustedes? Sí, sí. Y te separaba de nosotros. No, a veces estábamos hablando por teléfono y ya te quitaba. ¿Quién es tu exnovia favorita? ¿Los conoces o no tienen ni puta idea de quiénes son? El Wherever es lo... Ah, sí, ahora resulta. Y los pendejos de Van y los pelados, güey. Espérame, nos está tomando video para tocarse en la noche. ¿Estaba grabando? ¿Le estabas grabando? ¿Sí sabe que es un delito? ¿Para quién estabas grabando, a él o a mí? A los dos. ¿Quién te excita más, él o yo? Diga la verdad. Los dos. ¡Ah, güey! Oigan, si matamos a estos pendejos no, que están... No, no, escorpión, tranquilo. ¡Es un lado, está el escorpión! ¡Pásele, por favor! ¡Pásele, señorita, señora, señor! ¡Pásele! Está pasando los ancianos. Pásate para adelante, güero. Tú me caes mejor, güey. ¿Qué onda, güero? ¿Qué has hecho desde que se deshizo el crew y dejaste de hacer videos? Pues fíjate que le he pasado muy bien metido en el mundo de la oscuridad, hermano. No sí, hermano. Nada. No, no he hecho nada. ¿Ya no haces videos, va? No. ¿Es cierto que tú de todo el crew serías el que más vale verga en las redes sociales o no? Yo creo que sí. Bueno, igual y Cristian. Pero ahí nos vamos. Ahí vamos. Bueno, para que no tardas, el que menos trabaja en redes sociales. Ah, sí.
Así ¿por sí. qué te vale madres tu pinche carrera de influencer? No, fíjate que ahí andamos, güey, echándole ganas, ¿no? Viendo qué proyectos hacer nuevos. ¿Cómo qué? Firmando ahí contratos, ya sabes. Siempre ha sido así, que estoy enfermito, ¿qué pedo? ¿Tú sí tienes huevos para decir quién fue tu exnovia favorita? ¿Mi exnovia favorita? Fíjate. No vale secundaria. Se fue mi oportunidad. ¿Quién? No, mi historia favorita fue la anterior, Ana. Anita. La chica del crew. ¡Ah, chingón! ¿Por qué? ¿Qué tiene Kaeli? La chica del crew. ¿Eh? ¿Qué tiene Kaeli que no tenga Ana? Está loca, no mames. No. Pues no, ya tiene más tiempo. ¿A poco cuando ves a Kaeli así, con poca ropa en el Instagram, no se te para ya? Sí. Sí, me ha llegado a tocar también. ¿Para qué nos hacemos, no? ¿Por qué les da más pena a los demás que a ti, pendejo? ¿Qué recuerdan que haya sido lo más cabrón que hayan vivido con unas fans? Pues no sé, yo creo que las primeras veces cuando íbamos a Guadalajara la gente se ponía demasiado loca. Demasiado, o sea, nos perseguían en la camioneta, pero, o sea, real... Un kilómetro, dos, güey, o sea, ajá. pero corriendo, güey, o sea, bueno, corriendo real, güey. Y aparte se atravesaba, ¿no?, a la pinche camioneta. Estaban a punto de atropellarlos. No, pero ¿no se acuerdan del carnaval de Veracruz? Estaba, ya es que en el carnaval de Veracruz hay carros alegóricos. Ajá. Y nosotros íbamos en un carro, ¿era el de EXA? Sí. Íbamos en un carro alegórico y en alguna parte del festival de esta madre nos bajábamos y caminábamos entre los carros en medio de la gente. Y en ese momento nos bajamos y se empieza a cruzar la gente así, y el pechocho y el pechochito. Los de seguridad, esa vez fue la primera vez que yo los vi con cara de ya valió verga. Ya valió verga. Pero. ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? ¡Órale! ¡Ábrete! Se me espanté. Querías que pasara algo chingón, ¿no? Vamos a enseñarles la casa del crew de antes. Estamos a punto de pasar por el mejor antro de la Ciudad de México. ¿Sí lo ubican? Sí. Creo que sí. Oh, por Dios, ¿cuál es? ¿El más caro te refieres? ¿Y el más verde? El Dusk. ¡Ah! ¡No! Nightclub Strips Club. Ah, no manches, neta, vamos a pasar por ahí. Nunca había ido. Porque siempre que voy, estoy en la peda. Güey, tengo ganas de cortarme el pelo, güey. Ya me diste hueva. Pásale, Cristian, para adelante, ¿no? Oye, ¿es cierto que mantenías a todos los wherever? No mames, ¿tú sientes eso? No, ya en serio, ¿por qué le tiraste mierda al wherever? La primera vez que le tiré mierda a las 8. Ajá. No, cuando le tiramos mierda estábamos jugando Minecraft. No te pongas nervioso, no tienes que estar volando. Tranquilo. Dame whisky, güey. Es que no sabes. Ajá. Estábamos jugando Minecraft. Ajá. Y estábamos medio peditos. Medio. Que por cierto, aquí voy a embarrar un poco a Fede porque dijo. ¡No, puto, no embarres! Voy a embarrar a Fede porque no, dijo. ¡No le patas! ¡Pinche tan puto! Sí. Digo, si voy a ser puto, voy a decir puto, pero sincero. Pero ya puto. Puto, pero de esos putos. Ajá. Y dijo el Fede, sí, vamos a decir las netas, ahorita pues ya chinga su madre. Y no. Así dije. y empezamos así, que en ese tiempo ya nos habíamos medio separado entre formal y raro, porque no sabíamos si íbamos a grabar o no. Y después del mes del crew, ya no recibimos llamadas de nada, si íbamos a grabar o no íbamos a grabar. Y estábamos, pues, un poco molestos. A mí estaba, Alex, me acuerdo de esa vez que Luis se hizo pendejo, que no quiso grabar el mes del crew. Pinche Alex, que no podía grabar. Ajá, yo no podía, digo, el Alex Montiel, que no podía grabar, aunque les dijera, ¿cuándo grabamos? Y todos se hacían pendejos, ya me acordé de esa vez. De repente, después de que Luis se rompe la mano, como que se hizo un hueco de que no sabemos si íbamos a grabar ya. Pinche no. Luis, tú tuviste la culpa, pendejo. Se cortó. Abril estaba pedo cuando. No, fue el hidro. Pelón. Y ya, pues empezamos a preguntar qué pedo, vamos a grabar. Decía, no, pues usted, pues yo estoy de viaje, pues yo no sé. Empezó a valer madre. Y pues en ese stream de amigos de Minecraft, que nada más estaba Güero, Luis, Fede y yo. Niños rata. No, yo no estaba. Los noobs, ¿no? Como chingas, no. Los noobs antes de formarse y ser, ajá, exitosos. Ya le dijimos, güey, pues a ver, ya digan sus netas, ¿qué les caga o qué pasó? No, pues yo esto un poco del Güero, no, pues es que tú también. Hasta que salió el tema de, yo siento que, pues whatever, ahorita está en otro pedo, como que siento que se salió de los blogs, de sus cosas, porque yo soy, me gusta lo que hace,
pero siento que lo que hace ahorita ya no es él, que en ese tiempo eran las parodias musicales. Y ahí nació la grandiosa frase. Ahí nació la grandiosa, estaba pedo, lo repito, y dije, la neta, siento que se está yendo por las visitas así. Es un esclavo de las visitas. Lo reafirmé, dijo, siento que está yendo por las visitas, es un esclavo de las visitas. Ese pinche Cristian. ¡Tómala, pendejo! Ese pinche Cristian es esclavo de todo menos de las visitas, ¿va? Pues no, porque él no lo hace por visitas. ¿Sí se la pasaron bien siendo roomies? Sí, los últimos días la verdad no. ¿Quién era el más apestoso de todos? Apestoso. ¿El güero? ¿Dónde está? ¿Este era, no? Es este. Aquí vivíamos. ¡Hola, mira! Está bien, bien completo. Casi no están vendiendo nada. Y casi no, sí, exacto. Casi no están vendiendo departamentos. Aquí fue la primera aventura, 2011. Si quieren vivir donde vivían los whatever, hablen. Al cabo, casi no se está cayendo el edificio. Que de hecho, les voy a contar una experiencia que no sé si la contamos alguna vez. No sé si recuerdan que nos estaba esperando Marco, que era el chofer de Patas Chuecas. Y le dice a Irra, Irra, ¿puedes mover tantito la camioneta porque no dejan salir esta puerta? Irra, sí, no hay pedo. Y ahí va, se sube. De repente en parking empieza. Mames, Isra, ¿qué pedo? No sé qué pedo con esta madre, esta madre está mal. No, pues nada más ponle en la deis. No aprietes nada, nada más es que te hagas para adelante, güey. A ver. Mames, ya bájate, güey, ya bájate. Es que no puedo, güey. Fue un momento de sudor frío, güey. Isra no sabe manejar, paréntesis, por si no les quedó claro. Les tengo una sorpresa. Oh, no mames. ¿Tienes las llaves del departamento? Para que se vuelvan con güeyes, con huevos. Hoy van a vivir la experiencia. No mames. Toma una y pasa las demás. Toma una y pasa las demás. Ah, bueno, es que yo quiero la clásica. Lavadas, güey. Hoy si se vende una de las que me pongo, me vas a dar comisión. Tomen una y pasan las demás. Yo quiero la original. Para que se conviertan en los alumnos del super escorpión dorado. Si alguien no sabe cómo ponérsela, se pone así como si fuera una gorra y luego se jala la boca. ¿Estas son las que se venden en todos los mercados de manera legal, escorpión? No, estas son las chingonas, las otras están bien culeras. A ver, conviértete en el escorpión. ¿Qué pasó? Ya están las quesadillas, ¿o no, carnala? Este es el payaso borracho, güey. ¿A 17? A 15 para la banda, ¿cómo ven, hijos de su pinche madre? No mames. Luis, lígate a la señorita. Hola, mi amor. Es que es el escorpión, pues. Pinche escorpión. Está bien culero, está bien pendejo. A ver, bueno, dile algo, que si trae drogas allí, escondidas. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Es el escorpión niño. ¿Un perrito? No, oiga. ¡Ah! ¡Estoy hablando! Escorpión con retraso. Retrasadito. Diles, Fede, que si son pareja, diles. ¿Ustedes son pareja, amigos? ¡Amigos! ¿Son pareja ustedes? ¿No? ¿Qué traes a mi poli? ¿Qué bonita pistola trae, eh? ¡Qué pistolón! Está bien chula. Padece de sus facultades mentales, discúlpenlo. ¿Qué tal va la chamba? Acaba rompiéndome la madre, ¿no? Ahí va bien, jetón, ¿no? Bien dormido. Mira, viene un pinche asaltante. Ah, está chingón tu cotorreo, carnal. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¿Qué pasó? ¿Cómo ves? ¿Reconoces a mis alumnos o qué? Claro que sí. ¿Quiénes son? ¿Y ese güero? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo lo reconoció? Le dio el acuario unos 15 pesos, ¿eh? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No sé! ¡Cómo bien! ¡Eso bien! ¡Hijos de su! ¡Este es otro, güey! ¡Vale! ¡Vámonos, pendejo! ¡Págale, pendejo! ¡Págale! ¡Págale, pinche! ¿Qué? ¿Qué te compró? Los intereses. ¡Hijo de su puta mano! ¿Qué te debes? ¡Ahí está, güey! Mira, quédate con el cambio, güey. ¡Órale! ¡Pero déjale chingar a su madre! ¡Te derrotó, güey! ¡Uy, ya valió verga! ¿Qué pasó, pinche Fede? ¿Cómo va todo? ¡Chingón, cabrón! ¿Cómo va la dieta? Ya, la chingada con la dieta. Oigan, muchas gracias, pinches. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche!